con el ánimo de fortalecer los lazos de hermandad, confianza, trabajo en equipo, compañerismo y sin perder el nivel competitivo producto del entrenamiento representativo de las fuerzas militares, se realizó el intercambio y reto operacional conjunto Púrpura en la Escuela de Suboficiales Capitán Andrés M. Díaz. En estos momentos nos encontramos en las pistas de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana adelantando el primer reto operacional conjunto del Plan Púrpura, un reto que busca la integridad, la conjuntez entre las fuerzas, desarrollando diferentes ejercicios de liderazgo, toma de decisiones y buscando la maniobrabilidad entre las fuerzas. Este evento contó con la representación de 30 alumnos de cada una de las diferentes escuelas de suboficiales de las fuerzas militares. Esta operación Púrpura me ha gustado mucho ya que nos permite a las fuerzas interactuar entre sí y mostrar lo bueno y todas las capacidades que poseen para fortalecer nuestras propias fuerzas. Es un intercambio que nos permite llenarnos de conocimientos y recursos que nos van a permitir crecer como personas y como profesionales en las fuerzas. Vengo con las mejores expectativas al reto operacional Púrpura, al trabajar en conjunto con nuestros hermanos de armas de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional, poniendo en práctica nuestros conocimientos en grupos, en equipos, para poder salir adelante en las diferentes pruebas, trabajar en integración y entrenamiento para así poder trabajar con una fortaleza de hermandad. Me complace haber tomado parte de este gran proyecto Púrpura 2018, porque en él se comprobó que todas las fuerzas nos complementamos y necesitamos ser parte de una de ellas, y que todos tenemos un punto a favor, y es que amamos a nuestra patria y estaremos dispuestos a morir por defenderla. Gracias. El reto Púrpura permite generar interacción institucional, espíritu de cuerpo conjunto en torno a la carrera militar, a través del desarrollo de programas enfocados en promover la convivencia y la hermandad entre las fuerzas militares, cuyo objetivo es fortalecer el intercambio y la movilidad institucional para afianzar el conocimiento, consolidar las relaciones de hermandad que a futuro optimicen el planeamiento, la coordinación y la ejecución de operaciones conjuntas de manera exitosa. El reto operacional Púrpura es de importancia para los alumnos de las escuelas de formación de suboficiales de las fuerzas militares, ya que les permite ejercer su liderazgo, trabajar en equipo y proyectarse como futuros suboficiales de las fuerzas militares. Esta es una política del Comando General de las Fuerzas Militares, implementada en las escuelas de formación, que permite generar interacción institucional para el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de los hombres y mujeres al servicio de una gran nación. Porque juntos somos invencibles. ¡Viva! ¡Viva! ¡Púrpura!